Preciosos. Se me antojó un cafecito y dije, ahora es cuando chile verde. Vamos a darle gusto al gusto. Vamos a darle gusto al gusto. Elizabeth Luque, hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, preciosa? Estamos chiquillos. Chiquillos y chiquillas, señoritas y señorotes. No sé por qué, pero no sé. Hoy nos lo vamos a llevar tranquilos, nos lo vamos a llevar con calma. Tengo el tiempo suficiente. Empieza una nueva rutina. Hoy empezamos una nueva rutina, chiquillos. Una rutina más calmada, una rutina más tranquila. Así es que hoy vamos a estar un rato aquí conectados para hablar, chismear y de todo, ¿eh? Hoy vamos a empezar una nueva rutina, una nueva aventura, un nuevo desmadre. Porque vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Vamos a hacer polvo. Ay, no, todavía me alcanza para hoy. Todavía me alcanza poquito para hoy. Así es que vamos a ver qué rollo. Hoy sí tengo el tiempo suficiente, güey. Hoy sí no estamos faltos de tiempo. Con que esté, es más, son las 10 de la mañana, 10 de la noche. Con que yo salga de mi casa a la 1 de la mañana, ya estoy más que servido. Empezamos otro desmadre. Así es que bienvenidos, bienvenidos, bienvenides, bienvenucos. Bienvenuques, vamos a entrar en chisme, vamos a entrar en materia. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, pónganme en el tema, que hoy sí los voy a leer. Carmen Mejuto, saludos, mi amor. Ay, como que la alergia me quiere agarrar. No he tomado pastilla para la alergia, no he tomado nada. Isadora, saludos, mi amor. Domitila Gómez, saludos. Pati, saludos. Sí, hoy estamos, Espera, te dijo alguien, ¿cómo? ¿Cómo se las...? Ay, no me acuerdo. Rosa, sí, yo hice ya mi cambio de horario. Yo hice un cambio de horario ya en mi sketcho. Ya hice un cambio de horario. Me iba a conectar un poquito más tarde, pero dije, no, todavía no saben que ya hice un nuevo cambio de horario. Para que estén al pendiente. Pero voy a empezar a conectar un poquito más tarde. Un poquito más tarde. Porque la verdad, no más. María, pues todavía estoy. Como que ya está, pero de repente como que no está. A ver, vamos a empezar con la base. Ahora sí les voy a decir nombres de bases y todo para que sepan. Esta base se llama de la base Criolán. Es de la misma, nomás que esta viene en base. En base así bien rica y sabrosa. Vamos a ponernos así. Y ahora nos ponemos para que se tape el bigote. Que se tape bien, bien, bien el bigote. Que no quiero errores. Ahí está, mira, tapadito el bigote.
se preguntarán por qué me tapo primero la frente y después lo de abajo. Porque si la frente no me pongo el polvo, mi amor, se me cuartea toda la frente. Y una vez que está el maquillaje puesto, ya está bien cabrón corregir las líneas de expresión o las arrugas o los corrales que traigo aquí. Es que yo estoy bien loco. Yo estoy bien pinche loco, la verdad. Bella mancha, ¿por qué? ¿Porque lo decidí? Lo decidí, mi amor. Voy a hacer un cambio ya de mi horario. Voy a hacer un cambio de mi horario por cosas que pues no puedo explicar, obviamente. Pero, pues sí, un cambio de horario. Se va a arreglar tus joyas, dice. ¿O que las sé arreglar? Sí. Yo las reparo mis alhajas cuando se revientan y todo ese pedo. ¿Qué son cosas, güey? Es que, ¿sabes qué? De repente uno se siente bien vulnerable, güey. Estoy en esos días que me siento vulnerable. Me siento vulnerable, me siento, como que no sé, como que sabes que a mí de repente cuando me llegan a la mente, yo tengo una mente bien, bien maquiavélica. Tengo una mente bien maquiavélica. Y cuando se me llegan cosas a mi mente, güey, como que no sé. Como que es algo que me lo está pidiendo, algo que me lo está sugiriendo. Algo, alguien. Como que no sé, güey. Y como que quiero cambios en mi vida. Yo he tenido bastantes cambios, pero quiero seguir con los cambios. Los cambios me están gustando mucho. Los cambios de repente son buenos. Los cambios de repente son buenos y estoy con esa cosa ahorita de que como que quiero cambios. ¿Sabes qué? Que me gustan los cambios. Me encantan los cambios. Y no sé. No sé si va a ser para bien, no sé si es para mal. Es cosa de decisión, es cosa de ponerse para lo que está. Son cambios, cambios en general, cambios de horario, cambios de de rutinas, cambios de estrategias, cambios de todo lo que se pueda cambiar, de todo lo que se pueda cambiar, hasta de calzones, güey. Hasta de calzones va a haber cambios. Como que quiero, no sé, tengo ganas de un cambio. Como que de repente me siento como que hago lo mismo. En diferente día, en diferente forma. Todo, pero como que digo, ya. Quiero relajarme un poco, no estar tan estresado por los tiempos, por los horarios, por todo eso. Así es que no sé. Ahí después les digo cuál va a ser mi primer cambio. Bueno, el primer cambio ya es el cambio de horario. Este es el primer cambio, güey. Que yo voy a cambiar los horarios. Ya. Desde hoy cambiamos los horarios. Empezamos un poquito más tarde. Así es que prepárense porque van a estar un rato conmigo. Porque así es la vida. La vida está llena de cambios. De cambios y cambios y más cambios. Mira, el polvo se me está acabando. ¿Viste? Hasta esto voy a hacer cambios. Hasta eso voy a hacer cambios de polvo, güey. Porque yo necesito uno nuevo. Necesito un polvo nuevo y no he ido a comprar.
No he ido a comprar este polvo. Todavía me queda ahí por ahí un poquito, pero mira, ya vale, pito. Rosita, gracias, mi amor, gracias, preciosa. Yo sé que tú me acompañas hasta el final. El final se acerca ya. Está bella. Bellita, manches, sí, ¿verdad? Tengo rato que no hago un en vivo así, en el sofá, relajado y todo. ¿Ves? ¿Viste? Extraño eso. Extraño, extraño eso. Pero ya viene. Ya. Se acercan, se acerca, se acerca. Carla. Carla, ella ha trabajado conmigo aquí en Pirañas o aquí en Las Vegas. Ella ha trabajado conmigo varias veces, muchas veces. So, la conozco, es mi amiguita. Es mi amiguita de años. Años tengo conociendo a la girl. A la girl, años. Te invito a pasear a Argentina, Adriana. ¿Me invitas? ¡Ay! ¿Pero cómo está la invitación? Porque ahorita sí me dejo ir. Estoy en esos cambios que si ahorita me invitan, güey. Vámonos. Vámonos, 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 recio cuarranga, güey. La verdad. Ahorita si me invitan y me dicen, Paloma, te pago el pasaje, el hospedaje. Y ya está. Y vámonos, a los grandes. No sé, Argentina, Uruguay. A donde gusten, mis amores. A donde gusten y prefieran. Y les guste más. Ahí estoy yo. El primer cambio fue anoche con el maquillaje, ¿verdad? Pues voy a volver a maquillar así, similar. De hecho, voy a maquillar menos hoy. Hoy los ojos me voy a maquillar menos. Porque hoy voy a hacer canciones de la señora. Talentazo, cuerpazo, rostrazo, que no tengo nada de eso. Pero hoy nos toca hacer canciones de Jennifer López. Así es que hoy nos vamos con canciones de Jennifer López, chiquillos. Jennifer López a la una, Jennifer López a las dos. Y ya está. Y hoy nos vamos a maquillar así bien leve. Por ahí ya puse unos contactos, que me voy a poner contactos hoy. No sé si le vayan a ir mucho al look. O mucho así como para hacer a la señora Jennifer López. Pero son los únicos que tengo. Porque ahorita que fui a revisar mis contactos, güey. ¿Saben qué fue lo que me di cuenta? Que se me echaron a perder mis contactos los color café. Los color café, los color miel, se me echaron a perder. Se me echaron a perder esos contactos, güey. Y pues, obviamente, a esta hora no puedo conseguir otros contactos. Es que hoy me voy a poner esos contactos que son medios grises. Que al cabo de todo no me parezco a Jennifer López. Como no me parezco, y me dieron ganas de ponerme contactos a ver cómo se ve el maquillaje. Que no me voy a poner negro de nuevo abajo del ojo. A ver cómo se ve, a ver cómo luce. Y de ahí pues nos vamos al dance. Desde Chile, Luisa, saludos, mi amor. Hoy tengo suficiente tiempo como para chismear, como para mover la brocha bien lento, como para así, mira. Como para estar pendejeando con ustedes, jodiendo con ustedes. Si me parece, aunque no lo crea, ¿qué? A Jennifer López. Ay, por favor. Yo quiero ver cómo haces para sacarte el maquillaje.
Yo llego a mi casa, me quito la peluca, me quito todo, le digo, maquillaje, fuera. Y se va. Pero tengo videos por ahí. A lo mejor más tarde, cuando regrese a trabajar, les hago un videito más para que vean cómo me quito el maquillaje. No se los garantizo, porque de repente llego cansadito o algo así, pues no. No me da tiempo. Quiero llegar y quitarme todo de una. Usa el vestido transparente. Ay, sí, me encanta. ¿Y la Gutiérritos? ¿Qué? ¿Gutiérritos? ¿Qué? ¿Qué iba a hacer yo? Ando valiendo pito. Ah, sí. Me iba a hacer la nariz con este bronce. Quiero ir toda bronceada hoy. Quiero ir toda bronceada. Así, mucho bronce, güey. Mucho bronce. Así. Ay, no. Ando por acá en Las Vegas si quiero ir a tu show. Suani, pues dale, mi amor. Te veo esta noche. Te veo esta noche en Pirañas. Esta noche te veo en Pirañas. Cállale al Pirañas, llégale al Pirañas. Y por ahí nos ponemos, por ahí nos vemos a la hora del show. A la hora del show y me saludas y todo ese rollo. Y ahí estamos. ¿Qué te parece? Y me jalas para que me saludes y tomarte una foto así bien sexy, bien nice. Bien todo que ver. ¿Qué te parece mi propuesta? Mi propuesta homosexual. Ay, Gutiérritos, gracias por compartirlo. No, es que se me antojó un café, güey. Chiquis Guzmán. Guadalajara. Vengo de Venezuela. Estoy aquí en Ciudad de México. Regálame una entrada a tu show. José, yo no estoy en México, mi amor. Josécito, yo no vivo en México, precioso. Yo vivo en Las Vegas, mi amor. Yo vivo por acá, por los United States, mi amor. De los Américas. Por acá vivo yo en Estados Unidos, precioso. Si no, con mucho gusto te decía que sí. Pero vivo en Estados Unidos, yo, mi amor. No vivo en México. México es espectacular. México es... ¡Ay, no! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Ay, Josmet, por favor! Según tú. Jota, ahorita te voy a hablar. Ahorita que termine el envío te voy a hablar. Quiero hablar contigo. ¿Cuánto vale la entrada? José, claro, mi amor, claro. ¿Cuánto vale la entrada? Ay, no sé, mi amor. De repente cuesta 10, de repente cuesta 20, así, no sé exactamente el precio de hoy, mi amor. ¿Para qué te voy a mentir? No sé. Bella, estoy con mis dos pequeños viendo tus videos. Ay, saludos, mi amor, Elizabeth. Talle 2, saludos. ¿Y los corazones para cuándo? Yo me pregunto. ¿Y los corazones? Hoy que tengo mucho tiempo para leerles y todo, no me están mandando corazones. Saludos de Monterrey, Marta García, mi amor. Saludos, preciosa. Vamos a seguir con este puterío.
Sí. Vos, García, gracias por las estrellas, mi amor. Gracias, gracias. Lidia, buenas noches. Las tenga usted y los vecinos, mi amor. Muy buenas noches. Muy, muy buenas noches. Flor Portugal. Saludos, mi amor, nunca te había visto. Saludos. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir el video. Si es que lo compartiste, si no, pues gracias de todas formas. Se agradece la intención. Se agradece la intención, mi amor. Se agradece la intención. Paloma contigo. A ver, ¿qué dice? Paloma Macari, el primer video que tengo contigo lo subí a YouTube y tiene 39 mil. Otro 30 mil, otro 20 mil. ¡Butierritos! ¿Qué pasó? ¿Y eso qué, mi amor? Vamos a facturar. Vamos a facturar, preciosa. Claro. Hay que facturar, mi amor. Bien difumination. Lupita Hernández, Arandas, Jalisco. Saludos, mi amor. Quiero ponerme peda, quiero ponerme peda. Adriana, te mueres de sueño, pero quieres estar en el chisme. Ay, te amo, mi amor. Te amo porque tú sí eres de las mías. Tú eres de las mías. ¿Qué es esto? Tú eres de las mías, preciosa. Que nos encanta el chisme y el olor a popó. Nos encanta el chisme y el olor a popó. Isabetti Duarte, Sonora. Lili Gómez, saludos, mi amor. Ugh, ya no vas a poder. El camerino. Sí, ¿quién te dijo que no puedo? Ahorita me puedo tomar una chela aquí en mi casa, bien a gusto. El problema es que no tengo. Que no tengo alcohol en mi casa. Yo no tengo alcohol en mi casa. No me gusta tener alcohol en mi casa porque luego me pongo bien peda. Peda ebria y escandalosa. Llego al camerino más el ridículo. Sí, de por sí. Anaí Desire. Veracruz, México. Hermoso. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Saludos, Lupita Flores. Saludos, mi amor. César González. Muy bien, precioso. La verdad, estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy muy bien. Ya de momento nos encontramos muy excelente bien. Aquí maquillándonos como mujeres. ¿Qué estás haciendo? Aquí maquillada como mujer. ¿Cómo estás, Paloma? Aquí vestida de mujer. ¿Y tú? De varón. Ah, ok.
perfecto. Mira, que se vea. Que se vea, que se vea el putazo. Que se vea, que se vea el putazo. Yolanda Díaz, saludos, mi amor. Que se vea el putazo. Mirna Zapata, Tamaulipas. Miriam Aquino. Paloma TV desde Las Vegas. Mira, desde Las Vegas. ¿Dónde queda la pirámide? ¿Cuál pirámide, mi amor? La de... ¿La de Luxor? Queda por Las Vegas Boulevard. Queda como a... como a unos 10 minutos de donde yo vivo, más o menos. Más o menos. Ahí estás en el Luxor. Pues el Pirañas te queda como a 10 minutos también, mi amor. Habías de ir al Pirañas hoy. Habías de ir al Pirañas a echarte una putivuelta. Una puti así recorrida y todo. En Augusto. En Augusto, papá. Ahí estoy bien a gusto, estoy bien tranquilo, no sé por qué. Ay. Saludos desde La Plata, Argentina, Laura. Chiquillos, estoy bien a gusto, la verdad. De repente me pasa que me pongo bien a gusto. Bien, bien, bien a gusto. Ya está. Me pongo así súper, súper a gusto. Tijuana, César González. Oh, en Tijuana vive. ¿No conoces a mi hermana la Lupita Ann Powers? ¿No conoces a mi hermana la Lupita Ann Powers? Perrísima mi hermana. Por ahí la vi que anduvo en el Pride. Por ahí anduvo en el Pride, hizo a la señora espectacular que le queda la señora a Lupita D'Alessio, a todo lo que da. No sé si la conoces, por ahí trabaja en el Coyote. En el Coyote Club. Por ahí en el centro de, obviamente, de Tijuana. Por ahí por donde está el arco. ¿Sí sabes? ¿Sí sabes de quién te hablo? Ay, María, no estoy estresada hoy, la verdad. Decidí no estresarme más para ir a trabajar. Que si el tiempo, que si no sé qué, que si tu mamá, que si tu papá, que si aquella, que si vino. No. Yo no. Hoy estamos a gusto. Hoy estamos a gusto, chiquillos. Así es que... por más que quiero que pase el tiempo, no pasa el tiempo, su chingada madre. Ana Patricia, mi amor, pues vamos al Pirañas, preciosa. Vámonos al Piripiri. Vámonos al Piripiri. Vámonos a trabajar. Vámonos en agosto. Vámonos en sabroso. Ahí te veo en Pirañas. Pues hoy sí a la hora del show, porque no voy a llegar antes. A la hora del show te veo ahí, mi amor. Hoy voy a llegar directamente a prepararme para el show. Aquí desvelándome, pero me fascina cómo te maquillas, me caes muy bien. Te sigo desde La Paz, Baja California, México. ¡Oh! Jesús Zamorali, mi amor, un beso hasta por allá, por tus tierras, mi amor. Patricia Minerva, ay, mi amor. Lo mejor para ti, preciosa.
Créeme que de repente hay esos momentos donde el cuerpo ya no te quiere responder así como estamos acostumbrados, pero como que tiene un porqué siempre las cosas, por muy malas que nos pase, por muy malucas que nos pase, tiene un porqué, mi amor. Bendiciones y pronta recuperación, y vas a ver que solamente va a ser un mal recuerdo de cuando andábamos valiendo pito, mi amor. ¿Por qué? Porque así es la vida. ¿Qué significa para ti a gusto? ¿A gusto? Pues a gusto, mi amor. ¿A gusto? A gusto. No a gusto, a gusto. ¿No sabes qué es a gusto? Cuando te vale pito todo, cuando dejas pasar todo, cuando te valen 3 hectáreas de chorizo todo, cuando estás a gusto. No hay quien te quite tu agusticidad. No hay quien te quite tu agusticidad. Así estoy yo, a gusto. Platicando con ustedes, tomándome un café. A gusto, mi amor. A gusto. A ver, aquí no tengo ningún color dorado. Clarito. Este puede servir. Esta puede ser clara. A ver, este puede servir clara. Clara de huevo. Clara de huevo podrido. César, ¿dónde vivo? En Las Vegas, mi amor. Yo radico, vivo en Las Vegas desde ya tiene más de... ¿Voy para qué? Como para 25 años viviendo acá, mi amor. Ya estoy grande. Grande ya estoy. Ya estoy grande. Ya estoy maduro. A punto de caerme del árbol, güey. Estoy a punto de caerme del árbol. Así es que... esténse hacia abajo porque en unos segundos me caigo del árbol, mi amor. Maris Later. Saludos, preciosa. Tu pajarito. Mi pajarito está dormido. Mi pajarito está dormido, mi amor. Con efecto. Con efecto, mi amor. Dice Gladys, ¿qué edad tiene? La suficiente para ir a un bar, mi amor. La suficiente para ir a un bar a ponerme pedo, ebrio y escandaloso. Así mismo. ¿Tú crees? Espérate, si quiero una brocha. Aquí está. María Ramírez, gracias, mi amor. Roche. Veracruz, Roche, saludos. Ana Patricia. Ana Clara, mi amor. Las cosas maduritas no quiere decir que ya están, ¿cómo se llama? Que ya están mal. No, mi amor. Acuérdense que muchas frutas, las más ricas son las maduras, preciosos. No empiecen con sus cosas. Las cosas maduras muchas veces son las más ricas. Porque ni sazonas, ni verdes tienen un buen sabor. Tienen que estar maduras para que te sepan a gloria. Y así estoy yo. Estoy a punto de caerme del árbol. A punto de caerme del árbol, mi amor. ¿Cómo la ven? Como el vino, Gladys. Claro, mi amor. Ya ves, el vino entre más añejo, más rico y más caro, mi amor. Un vino añejado es lo mejor del mundo mundial. Clara de hueva podrida. Clara de hueva podrida. Como tiene que ser. A ver, espérate, ¿qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer? No, pero esta brocha no la puedo utilizar para eso. Déjame buscar otra brocha. Ahí está, esta. Le voy a meter poquito café, más negro.
Hugo, Guadalajara. Qué rico Guadalajara. Tanta aventura y tanta cosa que hay en Guadalajara. ¿Por qué no me invitan a Guadalajara? Ay, no sé, ahí está mi amiguito, ¿verdad? Con ganas de irme a trabajar un rato a Guadalajara, güey. Con ganas de irme a trabajar un rato a Guadalajara, así bien a gusto, bien relajado. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no me voy hacia una ciudad que me guste, que me atraiga, que me sienta así en mi México? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué ando valiendo pito? ¿Por qué ando valiendo pito? Eso es lo que por eso. Ay, Huguito, gracias, mi amor, ¿te imaginas? Por ahí ya tengo un lugar, así que yo sé que, según yo, que me acomodarían a trabajar, porque ya he trabajado ahí y siempre me invitan a trabajar cada vez que voy a Guadalajara, que es en Vaqueros Bar. Hoy, ¿te imaginas? Irme por allá a Vaqueros Bars, así a trabajar, bien nice, bien chuchis, bien perris. Por allá, no sé, a bailar la quebradita y todo eso. Porque pues es de vaqueritos. No sé, güey. Estoy como que quiero que me pegue la pinche loquera y agarre mis maletas y diga, vámonos mucho a la chingada. Vámonos mucho a Tecomán. Y por allá darme una puti vuelta por no sé. Irme a conocer Monterrey, que tengo unas ganas inmensas de conocer Monterrey también. Tengo unas ganas tremendas de conocer Monterrey, güey. Conocer Monterrey, conocer Chiapas. ¿Y qué me dicen de Oaxaca? Quiero conocer Oaxaca también. No sé, chiquillos. ¿De verdad les gustaría que fuera por allá? Ay, Rosita, sí, pero ahora unas vacaciones diferentes, la verdad, así bien. Bien, 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 bien diferentes. En modo ir a trabajar y todo ese pedo. A lo mejor eso es lo que ocupo. A lo mejor eso es lo que necesito en esta etapa de mi vida. Hacer un cambio así, hacer una pausa aquí en Las Vegas y hacer, no sé, algo locochón. Hacer algo así locochón, locochón, locochón. Sería espectacular. Espérate. Pero manches, ¿tú eres de Monterrey? Cállate. Mi sueño es conocer a la Virgen de Guadalupe. En la Basílica, me imagino, ¿no? ¿Sí, no? Ixtapaluca, Estado de México, Adriana. ¿Ahí vives tú? No mames. En el Estado de México nací. ¿Será? Inés. Ay, si te imaginas, estaría perrísimo. Cecilia, demasiado lejos. ¿Dónde vives? No vi dónde vivías. Mari Flores, Monterrey. No vi dónde vivías, mi amor. Guterrita, ¿tú eres de Guadalajara? Cállate los ojos. No sabía que eras de Guadalajara. Bella Mancha en Monterrey. Ay, mi amor.
Pero te dejo nada más. Pues hay cosas, hay prioridades, ¿verdad? Ahorita pues mi prioridad es terminar mi trabajo de la boca, que se supone que ya nada más es este mes. Y acabo. Y a lo mejor, si Dios quiere, nos vemos por ahí, no sé, en un lugar. En un lugar paradisiaco de nuestro México, o en Argentina, o en Chile, o no sé, mi amor, no sé. Pero es que por allá no conozco muchos lugares. Bueno, ni en México, ¿verdad? Pero. Ay, me manché. Pero no sé, güey, no sé. No sé si de repente alucino, no sé. Pero de repente se me llegan esos alucines así bien machines. Que digo, why not? Why not? Dije al gabacho. Mariela, no, mi amor, fíjate que no. Bueno, todavía no me ha pasado. Todavía no me ha pasado, te soy honesto. Todavía no me ha pasado, pero. Yo como que quiero darle un giro, un pequeño giro a mi vida. La verdad, güey, de repente te pones a pensar y dices, ¿qué me ata aquí? ¿Qué me ata? Claro, ahorita como estoy con Javier y todo. Pero pues, todo tiene solución en la vida, ya ven. Todo tiene solución en esta preciosa y espectacular aventura que se le llama vida, mi amor. Todo tiene. Y espérate que ya me está. Ya me hartó el aire. ¿So qué? ¿Qué más puede? ¿Qué más? Todo tiene solución, ¿verdad? Valdi Serrano, muy bien, mi amor. Conoce Michoacán entonces para turistear acá. Querétaro y el pueblito de Cotija, el pueblito de. Conozco Michoacán, yo soy de Michoacán, mi amor. Yo soy de Michoacán, preciosa. Yo soy del puritito Michoacán, del meritito el letrero Michoacán, mi amor. Que en inglés se dice design. Design, design, design. Así es.
ingleses te saben preciosos. La verdad, ¿tu papá era de Michoacán, de Apatzingán? Cállate los ojos, ¿de verdad? María es un pueblo, el letrero es un pueblo. Antiguamente era un ranchito, pero ya está grande. So, yo pienso que ya está considerado un pueblo. Un pueblito por allá por los Michoacanes, mi amor. Un pueblo espectacular, un ranchito súper espectacular. Lo amo. Valde. Oh, cubano. Saludos, precioso. Hasta la bella Cuba. Quiero mi Cuba libre. Pa' que los tuyos estén. Pa' que chichén. Es una canción de Gloria Estefan, pero no me la sé. Mi Cuba libre. Y se ve. ¡Ay! ¿23 años sin ir a Guadalajara? No mames. ¿De verdad? ¡Wow, tierritos! Es toda una vida, preciosa. Es toda una vida, 23 años. Yo tengo, voy a cumplir. Voy a cumplir 2 años y estoy que me chingo por volver. Estoy que me chingo por volver a Jalisco, Jalisco, Michoacán. Estoy que ya me siento con una pata en el avión. Porque si no me mancho. Es un fajón, gracias por siempre. De esa comunidad. William, ¿qué significa fajón? Tengo que averiguar qué significa fajón. Carla. Carla Xiomara Martínez, yo pienso que es un buen vivir por un tiempo en Estados Unidos y ahorrar y luego regresar a tu país, tener un futuro. No, mi amor. Yo soy bien pinche Contreras. Perdóname, preciosa, perdóname, pero soy bien Contreras. Pero sabes que hay de casos a casos. De repente pensamos así, de repente pensamos así, pero pues la realidad es otra, mi amor.
La realidad es otra porque, porque te puedo asegurar que la mayoría de los casos, la mayoría de los casos de gente que que crecimos en otros países, es lo que pensamos. Voy a ir a Estados Unidos por 2 años, por 3 años, por 3 meses, por 6 meses. El tiempo que tú le pongas. Pero para bien o para mal, te acostumbras a la vida de acá. Te acostumbras a la vida de acá y y ya está. Y ya no. Por ejemplo, cuando yo voy, lo más que yo he ido una vez que yo regresé a México fueron por 3 semanas. Pero a las 2 semanas, 2 semanas y 2 días, ponle, yo ya estaba queriéndome regresar. Yo ya estaba que yo cambiaba el boleto y todo para para regresarme para acá. Yo ya estaba que yo ya quería regresarme, que ya, porque te acostumbras a la vida de acá. Así sea como sea, así sea trabajando, sea lo tuyo, pero te acostumbras. Y más cuando te haces independiente, más cuando te haces independiente, todavía un poquito más. Todavía un poquito más, un poquito más. Extrañas tu casa, extrañas tu cama, extrañas. Aunque sea que, no sé, ir a la tienda, todo eso. Lo extrañas fatalmente. A mí me ha sucedido, te lo juro. No por mamón, pero sí, en mi caso, estoy hablando de mi caso. Y he conocido otros casos que igual. Ya, después de determinados días, ya se quieren regresar. Y pasó una cosa muy chistosa, que uno cuando está en los países, uno empieza a tener sueños de que ya te quedaste en México, que ya no puedes venirte para acá, cosas así, y te levantas histérico. Te levantas súper histérico de que dices tú, no mames. ¿Y si eso pasara y todo? Siempre sueñas con cosas así. Bueno, los primeros viajes que das, que regresas a tu país. A mí me pasó. Y yo así, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Así está raro. Está raro, pero sí pasa. Yo creo que a pesar de estos 32 años que llevo aquí, me queda un tiempo mucho más de estar porque vine en tu camino, Mariela. Sí, fíjate que hay mucha gente que pues no sé, depende de lo que te vayas, güey. Depende de lo que te vayas, pero sí. Yo conozco personas que se han ido ya, se han regresado a México. En este caso, que conozco gente que se ha regresado a México. Y siempre están con con el pensamiento de regresarse para acá, para Estados Unidos. Pero pues, de repente los atan los hijos, o pusieron algún negocio o cosas así y ya no sé, ya no, pues ya se les pone más complicado regresarse. Ya se les pone más complicado regresarse. ¿Y los corazones para cuándo, perdón? Así en buen plan gay. Así en puro plan gay, ¿dónde están los corazones, chiquillos? A ver, ¿dónde están? Yo estoy como Marta Susana. ¡Ay! Abriéndole mi corazón y ustedes no me cooperan. No me cooperan. Claro, yo no sé, como que, oye, como que me ponen mucha atención a lo que estoy hablando o me están viendo la cara de güey. Una de dos. O me están viendo la cara de güey o me ponen mucha atención a lo que estoy hablando. No entiendo. A ver, cuéntenme la verdad. Cuéntenme.
Cuénteme la verdad si realmente me ponen mucha atención a lo que les estoy contando. O realmente dicen, ay, la marica sigue, hable y hable y hable y hable y hable. Mariela, ay, gracias, mi amor. Gracias, preciosa. Sale, claro, claro que compartan, claro, diles tú que compartan. Así leve, algo así leve. Yo presto atención a lo que cuentas, cómo te maquillas, me encanta. Teresita, gracias, mi amor. Ya se acabó el 4 de julio, hijos de su madre. Dejen los cohetes en paz. Está. María, muchos corazones para mí. Oh, y un tan que no los veo. Oye, quiero ponerme una pestaña así bien parrisísima. Vamos a ver. Vamos a darle con todo con esta. Ay, chiquillos, son las 11:15. Se le quedó pegado el pegamento que trae la pestaña. Vamos a ver. Marichuy, sí, yo soy Contreras y soy de Nueva Italia. ¿Tú eres de Nueva Italia? Cállate los ojos. ¿Del Pinzano de dónde? ¿De qué parte de Nueva Italia? ¿Del Pinzán? Tengo gemelos. ¿Cómo? Si le quito dos. A ver, espérate.
si le quito 2. No, le quito 3. Sí. Le quito 3. Le quitamos 3. Ay, María. Qué buena puntería. Ahí voy al restaurante Las Carretas. ¡Cállate! Ya cerraron ese lugar, ¿sabías? Ya cerraron ese lugar. No sé si lo hayan abierto, pero hace 2 años más o menos que yo fui, ya estaba cerrado. Es un lugar famosísimo, mi amor. Famosísimo, espectacular. Lo último que vendían ahí eran pollos asados, creo. Oscar Mosquera. Bendiciones. Anastasia, soy trans. Transformer, mija. Soy Transformer. Preciosa. Eso es lo que yo soy. Soy un pinche Transformer. Soy un señor de día. Y según que una chicuela de noche. Mira ahí el Carlas, Carlas. Bebé, ¿cuándo van a venir a Las Vegas? Ay. Me quedé pensando, ¿era Carlitos el de Chicago o Carlitos el de California? Ya me quedé así. Así no sé. Ay, Carlitos, sí. Me quedé así con el apellido como que espérate, güey. Espérate, 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 espérate. Bebé, ¿cómo está el puterío en Chicago? En Chicago, porque quiero ir a Chicago. Bueno, que voy como 3 veces al día, pero quiero ir otra vez para allá. Para el mero Illinois. ¿No conoces a nadie que me invite allá a hacer el ridículo? ¿Facebook no te dejó dar corazones? ¡Cállate! ¿Por qué? Dile que no sea lioso. Dile que no sea lioso con la J. ¿Tú tienes familia en Michoacán? Espérate, mi amor. Es que si no se me va esto. Espérate. Ya no vi en qué parte de Michoacán. Buenas noches, que la jota soy yo, la jota, no la jota del abecedario, la jota de yo, Belkis 220 en Venezuela. Me equivoqué, ya te estás,
pasando hoy con las pestañas que no das una, ni dos, ni tres. Y ya te molestaste, Mariela. Y ya te molestaste. Tú déjame ser feliz a mí. Tú déjame ser feliz. Y usted sea feliz, mi amor. ¿Qué le preocupa el mar si Perla es? ¿Qué le preocupa el mar si Perla es? ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Es que no te entendí tu comentario, mi amor. Yo entendí como que te molestaste. Yo entendí como que te molestaste. Es que porque las pestañas no doy ni una, ni dos, ni tres. Yo dije, ¿no le gustaron mis pestañas? O no sé qué está pasando con... ¡Ay! Con la señorita. Good morning, Paloma. Lorena Jawarcha. ¿Los qué? San Fermines. San Fermines. O San Fernando. O San Francisco, digo. No sé. Fíjate que también en San Francisco tengo por ahí invitaciones para ir a trabajar por allá. Oye, pero... No sé. Son Fermines los famosos aquí en España. ¡Ah, en España, mi amor! Usted que sí que me jodió. No tengo dinero para ir a North Las Vegas y quieres que vaya hasta España, mi amor preciosa. Tengo como una cortadita en ese labio y nada más no se me quiere aliviar. No entiendo por qué. Brasil. Imagínense yo en Brasil. Imagínense yo en Brasil. Ya estamos. Deja. Me voy a poner los contactos. A ver, quieren que me ponga los contactos. A ver cómo se ven. A ver cómo se ven los contactos. Les dije que hoy iba a ir en Chava. En Chava. En Chava, sí. En Mujercita, ahora que en Mujercita, tremendo, tremendo bugarrón.
Sin chava, según yo. El show, mejor sí, se supone que sí. Se supone que sí lo voy a grabar. Se supone. Se supone que sí lo vamos a grabar. Hasta ahorita sí. Hasta ahorita se va a grabar el show y todo. En Chapa o el Chapo, como las Chilindrinas. ¿Cómo? Dice Julia Hernández Paloma, ¿cómo te gustas tú más, de hombre o de mujer? Yo me amo como esté. Puedo estar con maquillaje, sin maquillaje, encuerado, cambiado, vestido, desvestido, en la playa, en la cama, en el suelo. Yo me amo, mi amor. No me importa cómo esté vestido. Yo me amo. Yo me amo. Yo ni por el que no me quiera, pero yo me amo. Como sea. Al derecho, al revés, parado, sentado, acostado, cuando estoy haciendo el amor. Cuando estoy haciendo el amor, cuando estoy, no sé, cuando estoy joteando, cuando estoy en el show, cuando estoy en el circa, como sea, yo me amo, me quiero y me respeto y digo pendejada y media. A ver, vamos a ver esto. Este avienta. Parece que me estoy meando encima de la cara, güey. Es que como que el spray no les sirve. No sé. Como que el spray no les sirve a esta cosa. María Hernández, bendiciones para usted, mi amor. Perdón. Lorena Meléndez, saludos. Ok, irá. Este sí funciona más. Este sí, como que está más así, más. ¿Qué hubo? No que no espantan. No que no espantan, mi amor. No que no espantan. Ya llegó la loca que espanta a cualquiera. A cualquiera. Puerto Rico, Elba. Puerto Rico. Mira que está rico. Puerto Rico. Mira que está rico. Puerto Rico, amo sus playas, amo sus lugares, amo su gente. Amo a Olga Tañón, amo a Marc Anthony. Los amo. Desde Monterrey, saludos. Espérame, espérame, espérame. Bueno, déjate llevo, espérate. Deja, voy a lavarme las manos. Y obviamente, agarrar los contactos y eso. A ver cómo se ven. No les aconsejo nada. Mira, aquí estamos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. ¿Qué hubo? Es que tengo una velita aquí prendida para el olor. Déjame lavar las manos. ¿Por qué? A ver cómo se ven. Si no se ven muy, muy grises, porque son medio grises los lentes. No lo voy a tener que quitar. Me voy a tener que quitar los lentes y se ven muy grises. A conocer a tu otra familia. Patricia, ¿dónde? ¿Puerto Rico?
Márquez de Cuba. ¡Ahora! Amor, ¿me estás jodiendo o lo estás diciendo en serio? Júrame que es una broma, mi amor. Sabes que yo amo a Cuba y todo, pero él no es de Cuba. O sea, queda claro que yo amo a Cuba, ¿verdad? Pero él no es de Cuba, mi amor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, preciosa? ¿Cómo? ¿Cómo? No, mi amor, Marc Anthony es puertorriqueño, preciosa. Está como yo pensaba que Luis Miguel era mexicano y Luis Miguel no es mexicano. No, de Cuba no es, claro que no. Estos lados, power, saludos, mi amor. Es que son medios grises los lentes. Pero vamos a ver qué pedo. Sandy, pues no me veas, mi amor, porque no tengas ansiedad. No me veas, la verdad. A mí no me gusta causar así cosas malas a la gente. En buena onda, en buen plan gay. No puedo hacer nada al respecto. No te puedo complacer. Lo único que sé para que no tengas tu ansiedad, pues... No me veas, mi amor. Ojalá fuera cubano. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. Dime la ventaja. Claro, es de Puerto Rico. Ah, mi otra familia de Cuba. No, pero alguien me puso ahí que Marc era de Cuba. Estos estuchitos me encantaron para los lentes. Tiene aquí de todo. Tiene para poner el contacto. Tiene para... Tiene su cosita para guardar su agua. Tiene sus pinzas para quitarse el contacto. Y obviamente... Tiene esto para ponérselo. No, Sandy. Y yo no lo dije mal tampoco, preciosa. Yo no lo dije mal. Yo nada más, pues, no me gusta causar cosas malas en la gente. ¿Sí sabes? Yo lo dije así sinceramente. No me gusta que después la gente ande sufriendo por mi culpa. Eso siempre lo digo. Si les causa alguna cosa y todo, pues lo siento, porque pues hay cosas que no puedo cambiar. ¿Tú crees que a mí no me incomoda? A mí me incomoda bien mucho también, pero pues nada, mi amor. Es parte de la vida. Las chingadas alérgicas que me dan. Y aparte ahorita pues no estoy tomando medicamento ni nada de eso. Se me hace que se van a ver muy grises los ojos, güey. ¿Será? Es que sí, a mí no me gusta que digan, ah, es que estoy sufriendo por la marica. No, mi amor. Usted tranquila y yo nerviosa. Agarras el contacto así. Se va a ver muy gris. Se ve muy gris. Se ve muy gris. ¿Y cómo decimos tú tranquila? Que yo controlo. ¿Oh, sí? Dale, pues tú tranquila que yo controlo, mi amor. Y luego sales tú, no controles mi forma de vestir, porque es total y al todo mundo cansa. Algo así dice la canción, la verdad, no me acuerdo. ¿Y sabes qué? Yo no sé si se ha notado, hablando de la nariz, siguiendo con el tema de la nariz, cuando yo me pongo las pestañas, es cuando más se me altera la chingada alergia, no sé. Porque mantengo los ojos así como que firmes.
ves, y lo que me gusta, mira, aquí trae su cosita para los contactos. ¡Ay! ¡Ay! No, el pegamento no. El que tengo los ojos así. De repente, cuando me estoy poniendo la pestaña, que estoy así, y que estoy así deteniendo el ojo, como que se me altera. Power Nurkia. Me parezco a Nurkia. A Nurkia. A Nurka. Mira, ¿viste? Se ponen aquí. Y ay, este contacto verde. Así está. Lo coloco aquí. Coloco esto. Y lleno. ¡Ay, pendejo! Se abrió así. Porque tiene doble vista. Okay. Por cualquier cosa, lleno el. El botecito. Por si pasa algo. Y traigo ahí mi agüita. Por si de repente no se te lastima o que sé que no. Y mira, tiene el mismo color. El mismo color de esto. La tapa. Lo cierro y lo pongo en mi bolsa. Como toda una mujer, toda una hembra que soy. O el tremendo puto diciendo que es una hembra. ¿Será que está al revés el contacto? Cuando lastima, cuando no lo sientes bien, es que está. No, pero está bien. Está bien. Y todas las cajitas están así. Están así muy perras, muy prácticas, muy cucas, muy chuchas, muy lobas. Ok, chiquillos. Ahora sí ya. El maquillaje según. Según. Según ya está, pero ¿sabes qué? Estaba pensando yo esto. Esto yo estaba pensando. ¿Te da pánico? ¿Pánico los lentes? Yo no soy mucho de usar lentes, la verdad. Antes sí, casi diario me ponía lentes. Pero ya casi no. Ahorita para este look, como que dije, vamos a ponernos unos contactillos ahí. Para ver qué pasa. Para ver cómo se ve, para ver qué rollo. Los contactos siempre se ven padres. Pero de repente sí se ve así como que nubladillo. Andas como que al tanteo con los contactos, güey.
Ahí está, mira. Un poquito de mucho brillo. Para que se vea así. Espectacular, según yo. Gisela. Gisela, saludos, mi amor. Saludos, 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 saludos. ¿O tienes miedo a usarlos? Pues sí. Es cuestión de acostumbrarte. Yo ya estoy acostumbrado porque ya sé cómo veo con contactos y todo ese pedo. Y de repente si te anda como que uno como que te lastima más que el otro. No es que te lastime, es como que ves menos de un ojo que del otro. Por ejemplo, este me está lastimando. A lo mejor ahorita me lo quito y lo lavo y me lo vuelvo a colocar. Porque siento como que me está lastimando. Ay, cómo chingas, mija. Espérate, espérate. Chicos, el maquillaje ya quedó, según yo. Ya está todo. Ya está todo. Una lambidita más de putazo. Una lambita más de putazo. Ya estamos con el meca. Sí, pero es que ya me fijé, pero se ven igual. De repente como que tarda un ratito como para que se acostumbre tu ojo al contacto. Como que de repente es como que espérate, 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 espérate. Que se acostumbre y pum, ya está. Ay, María, saludos. Hoy voy a hacer canciones de la Jennifer López. Por eso me hizo un maquillaje así bien, bien femenino. Bien femenino me lo dice. Nereida, ¿qué pasa? Lorena Meléndez, saludos, mira. Yo voy a hacer... Ay, vamos a hacer la maleta de una vez. Que al cabo tengo... todavía tengo tiempo. Todavía tengo tiempo, chiquillos. Todavía tengo... Les dije, yo se los advertí. Yo se los advertí que yo iba a estar aquí un buen rato. Llevamos una hora y media. Llevamos una hora y media, güey. Mejor vamos a hacer la maleta. Porque... Dime si está rico. Y ya después, pues ya. Me voy después de que haga la maleta. Ya lo vamos a trabajar. Voy a poner este trajecito que está bien pesado. Que ya me lo puse una ocasión. Pero no lo voy a volver a poner hoy. Pero estoy pensando. Que no tengo zapatos dorados, güey. Que no tengo zapatos. Tiene que poner estos negros porque no tengo bueno, voy a llevar estos dos porque no sé, tiene que ser negros estos. Me tengo que poner, pero no voy a poner unos aretes grandes, fíjate, tengo que poner unos aretes chiquitos para que no se atoren en la peluca. No voy a poner estos, espérate, espérate, espérate. Voy a poner estos para que no se atoren en la peluca y me voy a poner estos anillos. Sus anillos y unas pulseras que tengo de Rhinestones.
pulseras y ya estamos. Pulseras, anillos y aretes. Ah, esa sí voy a echar las chichis de una vez. Las chichis creo que se las voy a ocupar. Y es todo. La peluca me la voy a poner, no sé si me la ponga al ratito o me la ponga ya. Pero esta va a ser la peluca que me voy a poner para la J-Lo. La de pelo natural. Entonces la que voy a poner para la gran Jennifer López. Es que no sé si me la ponga ahorita o más tarde. Ya estoy. No sé si me la ponga ahorita o me la ponga allá en el barbero. Yo la voy a echar aquí de todas formas. Me la voy a poner allá, ¿sabes? Se me voy a enterrar esta madre. Ya me la voy a poner. Voy a llevar un tape que he querido probar. Tape con unas tijeras. Y ya, ahora sí. Ya estoy. Ya estamos. ¡Ay, estúpido! Se me hace que me voy a poner una capa. Esta capa que es la que me salva la vida. Siempre, 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 siempre. A lo mejor pongo una capa para empezar el show. Y ya me la quito. Obi, obi. Creo que sí. Creo que sí. Y ya está. Ahora sí ya tengo todo. Ya está. María, saludos. Pues ya tengo todo, ya está todo aquí, ya está todo. Espérame, nada más déjame lo pongo. Acá. Ya. Van a ser las 12 de la noche. Ya eché de joyería y hice todo. Nos vemos en un ratito más. Nos vemos en 2 horas, primeramente, Dios. Nos vemos en 2 horas. Me está dando hueva. Nos vemos en 2 horas, mis amores, más o menos, en la plataforma de TikTok. Así que si tienen TikTok, yo los veo en un ratito en TikTok, en 2 horas, primeramente Dios, en 2 horas. Y y seguimos el desmadre. ¿Qué les parece? Seguimos el desmadre a todo lo que da, a todo lo que sigue. Así es que miles de bendiciones para todos ustedes, miles de gracias por estar aquí conmigo, se los agradezco, les mando miles de besos, miles de bendiciones, tengan todos muy bonita noche o muy bonito día. Yo más tarde me comunico en TikTok. Leo, saludos, precioso, no te había visto. Rosa María, gracias, mi amor. Gisela Contino, gracias, gracias, besos. María Luisa, saludos, mi amor. Belkis, bendiciones para usted también. Aramita, bendiciones para usted. Malena Gabriela, gracias, gracias. Marina del Carmen, gracias, gracias. Hasta Chile. Mari, gracias, mi amor. Belkis, te lo lavas, claro que sí, como tiene que ser. Adriana, besitos. Nereida, ¿por qué no lavan tanto los plateados? Como el vestido tiene negro, podrían ser dorados, pero porque tiene
tira como el centello como a dorado, pero no tengo dorados. Tengo que ir a comprar dorados. Pero ahora sí les mando miles de besos, miles de abrazos y nos vemos más tarde en TikTok. Recuerden que estoy como Paloma Macari, oficial, así es que les mando miles de besos, miles de abrazos. Gracias por sus reacciones, gracias por sus compartidas, pero sobre todo gracias por su tiempo, porque su tiempo, tu tiempo, mi tiempo es lo más valioso. Así es que gracias. Se lo lavan, cochinos.